Hola mis amigos, bienvenidas nuevamente, ¿verdad? A este su canal Chirilagua Power. Continuamos, ¿verdad? Con la serie de videos Un día con el camarógrafo. Aquí ya estamos terminando de sacar los ganchos que vamos a ocupar y estamos ya finalizando. Usted puede ver aquí los muchachos ya después de la devanada que nos dimos ahí en esa subidita. Ya estos son los últimos. Ya los muchachos van cansados, apaleados, devanados. Ya aparecen por dioseros. Vaya. Está más pesado. Cuidado, no lo saques mucho a la calle. Tirarlo ahí, pero después te lo echas. Bueno, aquí jalando los últimos dos, porque ya vamos para nuestro destino. Pero antes que todo, colócatelo bien y hacete más a la orilla. Aquí enseñándole al hijo a trabajar porque él no sabía nada de lo que era del monte, pues hoy se está dando cuenta que es bien fácil los trabajos aquí. Ponete más recto ese palo, lo llevas muy a la calle. Así es, así, así. La cola tiene que ir afuera de la calle, si no un carro te puede pegar. Aquí ya terminando, vamos ordenando la carga ya en el carro. Usted puede ver ordenando ya la carga, los últimos palos subiéndolo. Ese va arriba, arriba es muy largo. Dale arriba, y el otro que dejó allá tirado también va arriba, niño. Dele, dele. Estoy ordenando la carga porque a este lado lo hubiera subido. Aquí ve. Porque ahí no te va a dar a este lado. Sí. Vaya, vaya. Y por ahí pones a punta, ahí ponela. Ahí ponela, ahí ponela. Y tener cuidado, no se te vaya a caer. Uy. Vaya, y empujarlo para adentro. Aquí estamos ya. Allá lo metió donde no era, niño. Después le va a costar sacarlo. Sacarlo ahí, sacarlo, sacarlo, sacarlo. Espérate, espérate. Que saque el que metió usted, niño. Que allá metió el gancho allá al otro lado donde no es. Sáquelo de ahí, vuélvalo a empujar. Eso. Ahí está. Va, dale, dale tú. Empujarlo para adentro. Dale, dale. Dale, como macho. Como macho menos. Dale, por el otro lado estoy yendo. Vamos, vamos. Aquí estamos ya. Culminando. Con la sacada de los ganchos. Van a ir a sacar las pitas y el lazo. Allá la otra puerta está abierta para que abra la otra. Tener cuidado ahí porque es el lado de la calle. Ya vamos a amarrar la carga, vamos a asegurar para luego salir. Para luego continuar. Aquí estamos donde era el basurero municipal de Chirilagua. Parte siempre del municipio de Chirilagua. Aquí están las herramientas. Guárdelas, niño. Aquí están las herramientas, guárdelas. Aquí vamos. Aquí
Vamos a arreglar la carga para luego pues continuar. Solamente vamos a pasar echándole algo al estómago porque no se puede andar así nomás. ¿Te acordás cómo la amarré, va? Pero esa no la hubieras amarrado. Esa no la hubieras amarrado, solo las de abajo eran los que ibas a amarrar. Sí, porque los de arriba con pita lo van a amarrar al tubo. Venga a ayudarle aquí, niño. Entre los dos se hace más rápido. Vaya, dale una vuelta más y de ahí con ese mismo lazo amarran aquí, ve. En los de arriba. Sí, así es. Vaya. Vaya, ahora con esa misma amarran lo de arriba al tubo. Dale una vuelta así como le dieron la vuelta a eso. Y amarran al tubo. ¿Sí me entienden, va? Pues no lo amarren, no lo jalen, no lo jalen. Solamente es para que se sostenga. Porque adelante tienen que amarrarlo con la pita. No, no es así. No es así. No es así. Tienen que amarrarlo diferente. Agarrar tu pita de allá y amarrar el lado de allá. Tu lado. Suéltela suelte esa pita usted. Esa, suéltela. Que jale aquel. Jala esa pita. La otra, jala, la otra, la otra. La otra. Esa que usted está agarrando, esa que jale él. No, esa que usted está agarrando, que jale él. Jalala. No, no, no. Jalala para donde vos. Eso, vaya. Para el otro. Esa, jálelo usted. Esa, jálelo usted, esa. Vaya, esa. Jálela para donde esté. No. Que la jale. Jálela. Jale la punta. Jálela, papá. Vaya. Ese es su lado, va a amarrar el lado de este y aquel va a amarrar el lado de aquel. Así de sencillo. Sí. Abarcar el tubo van. Así tiene que ir. Vamos, vamos. Este es producto de eso. No, niño, tiene que amarrar la madera también, abarque la madera. Así para que no estén usando pita. Pita solo adelante van a usar. Aquí enseñándole a la gente a trabajar porque tienen que aprender. Sí, a barrar el tubo. Sí, así, ajá, pero dele un poco más de lazo usted a él porque él tiene poco lazo. Abarquen el tubo también para que el tubo esté, para que así vaya asegurado. Vamos. Ya poco le falta a estos muchachos. Ah. Usted le hubiera dado más lazo a él, fíjese. Tony, usted le hubiera dado más lazo, usted tiene bastante. Vaya. Va a abarcar el tubo, va abarcado el tubo. Va abarcado el tubo. El tubo es de abajo, no es el de ahí. Porque ahí no están haciendo nada. Siempre se les va a deslizar eso. Lo más que lo amarren. No entienden, ¿verdad? No. Se quedaron cortos, ¿verdad? Sí. Bueno. Es que sinceramente, cuando no se ha aprendido algo, no se va a hacer, es mentira. Bueno, mis amigos, en el próximo video, pues, continuaremos con lo que es con la travesía, ¿verdad? De lo que es los ganchos hasta el lugar donde los llevamos, esperando de que usted, ¿verdad?, se conecte siempre con este canal, un canal maravilloso que ha nacido aquí en Chirilagua como Chirilagua Power. Así es que invite siempre a sus amigos, hábleles de nosotros, comente, denle like, comparta. Aquí estamos siempre, ¿verdad?, para servirles en lo que se pueda, llevar estos contenidos.